Hace 200 años nacía José Redondo el Chiclanero. Para ser exactos, el próximo 13 de marzo se cumplirá esa efeméride del torero que fue discípulo de Francisco Montes Paquero. Hoy el alcalde de Chiclana, José María Román, ha presentado el cartel anunciador y los primeros actos con motivo de este bicentenario. La comisión que ha organizado este evento ha anunciado que ya hay actividades cerradas que se celebrarán a lo largo del año. Una de ellas será la presentación de una edición especial del fino chiclanero que produce la cooperativa Unión de Viticultores. El 13 de marzo, fecha en la que se cumple el 200 aniversario del nacimiento del torero chiclanero, se inaugurará una exposición sobre su figura en el Museo Taurino Municipal Francisco Montes Paquero. Mientras que del 12 de septiembre al 18 de noviembre, las salas 1 y 2 del Museo de Chiclana acogerán la muestra Tauroplástica, con pinturas de artistas tan diversos y estrechamente vinculados a Chiclana como Enrique Quevedo, Antonio Vela o Adela Ojeda, entre otros muchos. Además, en las próximas semanas está previsto que se cierre el calendario de conferencias que se desarrollará hasta marzo del próximo año, así como un sello del chiclanero por parte de la Asociación de Filatelia ODA y un cupón de la ONCE. Creemos que es obligado históricamente, porque es bueno que recordemos a nuestra gente que llegaron a tener, a ser un nombre importante. También es importante porque es bueno también recordar la importancia que siempre ha tenido Chiclana con el mundo en torno al mundo taurino. Por su parte, Rocío Oliva, parte integrante de la comisión que ha organizado estos actos, ha agradecido al ayuntamiento que esté por la labor de celebrar el bicentenario de José Redondo, que quizás fue menos conocido que Paquero, pero que también fue muy importante. Yo me gustaría decir que aquí hay una pequeña representación de la comisión, pero que esto está abierto, que cualquier entidad, cualquier asociación, cualquier persona que quiera participar, yo creo que tenemos las puertas abiertas porque el mundo del toreo y la fiesta es para todos. Simplemente eso, gracias. Y sobre todo, pues, considerar que el toreo ha sido una seña de identidad de Chiclana importantísima en su cultura, en su forma de ser, en su lenguaje, su manera de comportarse, en su enclave, y recuperar a todos estos grandes personajes del mundo del toro, pues, es importantísimo. Chiclana se siente orgullosa de su pasado y de todos sus personajes. En este caso, como ya se hizo con Francisco Montes Paquero, y como ahora con la otra columna de Hércules de la tauromaquia del siglo XIX, que fue Redondo, pues con tantísimos toreros que Chiclana siempre los ha honrado y los tiene que honrar, y ya le llegará el turno a nuestro Pepe Gallardo, ¿no? También. Yo creo que tenemos una labor por delante, que yo creo que es un año, ¿no?, lo que vamos a dedicarle, y nada, vamos a intentar por nuestra parte todo lo que se pueda lograr llevar adelante, ¿no? En representación de la afición de Chiclana, me gustaría agradecer al alcalde del Ayuntamiento de Chiclana el que se acuerde de la tauromaquia y además organizando una serie de actividades durante un año. En estos tiempos que vivimos los aficionados toros, es muy, muy de agradecer el detalle y el gesto que tiene el Ayuntamiento de Chiclana. José Redondo, el chiclanero, fue un gran aficionado a los toros desde muy temprana edad. Su padre, un trabajador del campo, se negaba a que su hijo se dedicara al toreo. Comenzó formando parte de la cuadrilla de Francisco de Paula, José Joaquín Juan Monte Reina Paquero, primera figura del toreo, coetáneo suyo y natural de Chiclana, que le brindó la oportunidad de empezar como protegido en algunas corridas. Pronto José se ganó la confianza del matador y fue presentado en Madrid en 1840, teniendo un éxito colosal.